La primera lectura está tomada el día de hoy del capítulo tercero del libro de Daniel. A veces les cuento, a veces me parece que sería interesante poner subtítulos a los libros de la Biblia. Por ejemplo, uno podría decir, ¿qué subtítulo le ponemos al libro del Éxodo? Por dar un ejemplo solamente. Y quizás un subtítulo interesante sería, solo hay un Dios, o solo Dios es Dios. Porque efectivamente, el faraón pretendía reinar en calidad de Dios y quería tomar decisiones sobre vidas humanas como si él fuera dueño de las vidas humanas. O sea que ese podría ser un título, eso pues se puede discutir y se pueden encontrar otros títulos. Pensemos, por ejemplo, otro libro de la Biblia, el libro de Jonás, aquel profeta que fue enviado a la ciudad de Nínive. Tal vez le podríamos poner un subtítulo, profeta sorprendido por la misericordia divina, o quizás otro subtítulo, profeta muy a su pesar. Este ejercicio de poner subtítulos es una manera de llevar nuestro corazón y nuestra mente a descubrir el mensaje central, por lo menos lo que nosotros alcanzamos a percibir. Bien sabemos que ninguno de nosotros puede agotar la riqueza de la Escritura, pero esto de poner subtítulos es interesante. ¿Qué tal esto con respecto al libro de Daniel? Si uno intenta sintetizar el profeta Daniel así en una frasecita que sirviera de subtítulo, yo escogería algo como esto: el poder de una santa rebeldía. Porque las distintas historias, los relatos que nos trae el profeta Daniel, tienen algo en común. Y es que siempre se trata de un poder idolátrico, un poder de este mundo que quiere imponerse, que quiere aplastar, que quiere asfixiar toda posible disidencia. Un poder que no admite competencia alguna. Un poder totalitario. El poder totalitario requiere obediencia perfecta, silencio absoluto, aplauso y alabanza solamente para el Dios de turno. Como el caso de ese rey Nabucodonosor en el relato de hoy. Pero en los distintos pasajes e historias del profeta Daniel aparecen continuamente personas que se rebelan frente a las pretensiones de ese poder idolátrico, ese poder pagano, ese poder que quiere imponerse como sea. Así, por ejemplo, son jóvenes en este caso, y el tema de la juventud es interesante en el profeta Daniel, son jóvenes los que dicen, no vamos a ser idólatras. Y por supuesto, esto despierta la indignación, esto despierta la ira, esto despierta, podríamos decir, el odio de los que no quieren que haya ni una sola disidencia. Todos tienen que obedecer, todos tienen que hacer caso, porque hasta ese punto ha llegado el pecado. Y estos jóvenes dicen, pues no. Y resulta que cuando el poder totalitario se enfrenta con el no, acude al terror. Pero el terror no logra frenar la firmeza y la coherencia de estos jóvenes que son capaces incluso de someterse a un horno ardiendo. Y lo que nos muestra el libro del profeta Daniel es el poder de una santa rebeldía. Finalmente, la gloria es para Dios. Finalmente, Dios no deja abandonados a los que se han apegado a Él. Y finalmente, el poder totalitario tiene que doblegarse. En la época en que vivimos hay nuevos poderes totalitarios, que quieren que seamos así, que todos tenemos que pensar lo mismo, todos tenemos que cantar la misma canción, todos tenemos que pervertirnos de la misma manera y ojalá a la misma edad. Pues
no faltarán, en el nombre del Señor, no faltarán rebeldes. Espero que muy cerca de nosotros, y espero que nosotros mismos, no faltarán rebeldes que digan, pues va a ser que no, no lo acepto. Eso significa que habrá unos cuantos mártires, ya los hay de hecho, pero eso también significa que brillará con mayor esplendor la gloria de Dios.